Muy buenas, soy Miguel De Santis, un fan leal, y aquí estoy en el programa presentándoles a ustedes mi colección de música romántica que hemos conseguido a través de los años, a través de 53 años, desde 1970. Esto comenzó en 1970, yo tenía 9 años, comenzando. En esa época compré mi primer LP, que se llamaba Los Más Grandes Éxitos de Sandro, que ha sido mi artista preferido, y ahí empezó esa magia por la música romántica, algo que comenzó como un hobby y se fue convirtiendo en algo, y luego más adelante, como presentador y locutor de espacios de televisión y radio, ya como un oficio. Básicamente yo colecciono música romántica, lo que llamamos la balada pop y la balada romántica. Aunque también tengo LPs de boleros, música tropical, música bailable de mi gusto, música clásica, música instrumental de películas. No he contado los LPs, pero son alrededor de unos 3.000, más o menos lo que yo tengo. Yo también colecciono videos musicales de la época, videos que inclusive no existen en YouTube, de grabaciones que yo mismo hacía. En la época yo grababa con cámara de VHS, inclusive en esas cámaras yo grabé muchas entrevistas, entrevisté a artistas como Manolo Galván, Eleno, José Vélez, Tormenta y muchos más. Aquí podemos observar algunos cuadros de artistas a los que he tenido el gusto y el privilegio de poder entrevistar, entonces tengo estos gratos recuerdos. Aquí en estas fotografías estoy con dos artistas ya fallecidos lastimosamente, Vicky de Colombia, gran amiga mía que tuve el gusto de poder ser su amigo, y también de Manolo Otero, el gran cantante español. Ambos los entrevisté en mis programas de televisión. Y aquí les voy a hablar de una verdadera joya de la música. Este lo conseguí en la Argentina. Y es un trabajo que llama Beat Latino, es la primera edición de 1967 de un artista que ha sido mi preferido a través de los años, que se llama Sandro de América. En este álbum se destacan las canciones Ave de Paso y Con los Ojos del Recuerdo. Yo organizo los LPs por orden alfabético. Entonces, por ejemplo, yo quiero escuchar a Adamo, entonces busco por aquí al principio y aquí encuentro a Adamo, ¿cierto? Yo quiero escuchar, por ejemplo, a otro artista muy importante, Emmanuel, este ya mexicano. Entonces yo me voy por acá y encuentro a Emmanuel. Aquí lo podemos ver. Entonces inmediatamente encuentro el LP por orden alfabético y así sucesivamente. Yo en la Biblioteca Pública Piloto yo hago unos conversatorios donde hablo de la historia de la música romántica, y allá en un tornamesa también ponemos la música para que la gente la escuche directo del LP. Y hablamos de la historia de los cantantes, esto es la historia de la música. Y también combinado con las videotertulias que yo también realizo, donde mostramos a estos artistas cuando eran jóvenes en su época, ¿cierto? Entonces es la historia de la música romántica. Yo considero que es muy importante que no se pierda este legado. Inclusive mucha de esta música, yo más adelante voy a estar haciendo unas donaciones a bibliotecas. Algún día yo quisiera hacer una exposición, inclusive con todas estas fotografías, en algún museo de Antioquia o algo, y hacer un conversatorio para compartir todos estos tesoros que tengo con el público romántico de la ciudad de Medellín.